¿Qué tal amigos y colegas? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Como ustedes saben, ya muchos conocen este bloqueo de Claro. Es un pequeño anuncio que te coloca en la pantalla cuando tú dejas de pagar el dispositivo conforme le asignó. Entonces, nosotros tenemos la solución, mi gente, en esta vez, en una forma rápida y permanente. En este caso, este dispositivo todavía, o sea, por rato se me sale y por rato se me quita el bloqueo, ¿no? O sea, a veces que me sale, a veces que me quita. Y cuando te sale el bloqueo, obviamente no te va a dejar de hacer nada. Bueno, según la seguridad también, este bloqueo es muy fácil y aquí ustedes pueden hacerlo muy rápido. Listo, yo por ejemplo tengo acá el bloqueo que les estoy mostrando. Este es un Samsung S20 FE y lo que voy a hacer es muy importante, mi gente. Cuando ustedes tengan chance de entrar al dispositivo, obviamente si es que ustedes por ejemplo no tienen chance, van a hacer hard reset, van a resetear y van a encender el equipo, es decir, van a configurar sin conexión a Wi-Fi. Listo, yo ahí estoy activando opción desarrollador y lo que voy a hacer es activar tan solo ADB, mi gente. Listo, hay herramientas que lo hacen muy rápido también, es decir, solamente haciendo hard reset, pero hay herramientas que no lo hacen por la seguridad. Yo activé así normalmente y les voy a mostrar con qué herramienta se hace. Obviamente es una herramienta de paga. Y también quiero decirles, mi gente, que en los comentarios voy a dejar para que ustedes se contacten conmigo para cualquier ayuda que deseen. Listo, entonces ya por ejemplo yo ya tengo mi herramienta por aquí. Viene a ser Samsung Software. Listo. Lo voy a ejecutar. Como yo obviamente ya lo tengo conectada, lo voy a abrir. Voy a esperar que no nos salga el bloqueo, mi gente, ya que si nos sale el bloqueo estaríamos en problemas, obviamente. ¿Por qué? Porque no nos va a dejar permitir depuración ni nada. Entonces, como no nos sale, vamos a tener que hacerlo. Listo. Listo, como ustedes pueden ver, ya tengo la herramienta. Yo que utilizo es Octopus Samsung Software. Y lo que voy a hacer es acá seleccionar mi modelo. En este caso viene a ser S20, pero lo que voy a hacer yo es buscar por CPU. Lo voy a dar, por ejemplo, bueno, lo voy a dejar así, mi gente, tal cual. No voy a seleccionar el modelo porque es muy tedioso buscar S20, mi gente. Lo voy a dar de repente en general Qualcomm. Listo, y aquí voy a ir donde dice la opción Change CSC. Pero para eso voy a conectar el dispositivo, porque si no, no nos va a reconocer, mi gente. Listo, conecto. Obvio, con más herramientas se lo pueden hacer. Chimera, por ejemplo. Listo, vamos a conectar. Voy a dar permitir. Cerramos este anuncio. A ver, ya. Como me dio permitir, obviamente voy a dar change. Vamos a esperar, mi gente, que la herramienta nos reconozca. Bueno, acá dice change CSS file. Ahora vamos a darle nuevamente. No sé por qué. Listo, acá me pidió permitir. Muy bien. Lo voy a permitir. Y vamos a ver que el dispositivo está encendido. Bueno, se ha reiniciado ahí, mi gente, se ha reiniciado. No sé cuál es el motivo. Vamos a esperar entonces que el equipo inicie. Listo, ahí está el logo de Claro, como ustedes pueden ver, bien claro. Vamos a esperar que el dispositivo se nos encienda para deslizar y, bueno, en este caso me ha salido el anuncio. Voy a minimizar nada más. Y si ya les sale, mi gente, constantemente, obviamente van a tener que, lo que les dije, resetear. En este caso, yo, como tú puedes ver, ya me salió, ya no me deja hacer nada. Entonces la herramienta no me va a terminar el proceso y lo que tendría que hacer es resetear en ese punto, mi gente. Listo, a ver, como tú puedes ver, no te deja hacer nada. Bueno, vamos a entrar a ajustes, a ver. Nada. Listo, entonces voy a hacer hard reset, ya que no me funciona eso, gente. Obvio, el equipo tiene que estar sin clave, ya que para algunos es muy difícil sacar lo que es FRP. Voy a hacer hard reset. Voy a colocar volumen arriba y power, mi gente. Listo, por aquí tenemos el, vamos a dar el QIP Data Factory Reset, restablecer de fábrica, y vamos a esperar que el equipo se formatee ya.
Entonces, ¿por qué? Si no hacen eso ustedes, no, el bloqueo no se les va a dejar permitir depuración. ¿Listo? Voy a esperar entonces. Y por aquí se nos ha iniciado, entonces lo que vamos a hacer es configurar sin conexión a Wi-Fi, como les dije. Obviamente no nos va a pedir cuenta porque no ha tenido, o si ha tenido de repente, vamos solamente acá a conectar a Wi-Fi. Yo he conectado y muchas veces no me ha salido el bloqueo. Listo, entonces solamente es para omitir la cuenta en este caso. Vamos a ver, o si también puede que nos pida cuenta normal, lo vamos a borrar. Listo, ahí ya nos está pidiendo entonces lo que es la cuenta. Vamos a ver si que tiene o nos da omitir. Listo, nos dio omitir como ustedes vieron, pero muchas veces nos va a pedir sí o sí Wi-Fi para que verifique. Ya pues acá vamos a terminar de configurar. Y lo que voy a hacer yo, en cuanto termine de configurar, voy a desactivar Wi-Fi. Eso, hay muchas formas de hacerlo, mi gente, ya que eso no es muy difícil. Este bloqueo al menos te da chance de algo. Los otros bloqueos como Cajet, eso sí ya no. Listo, esperamos. Listo, acá omitir y finalizar. Acá voy a desconectar Wi-Fi, como les dije, voy a desconectar. Y voy a ir rápidamente a ajustes. ¿Qué nos toca? Abrir opción desarrollador. Voy a acercar el teléfono, información de software, compilación. Como ustedes pueden ver, no me apareció. Listo, opción desarrollador y depuración USB. Listo. Activo y conecto mi cable. Una vez pues estando ahí, vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Ir a la opción de Change CSS Home. Y pues acá nos va a pedir depuración. Permitir, le damos ahí. Bueno, se nos va a reiniciar. Viene a ser un S20 5G. Vamos a estar al tanto y vamos a deslizar. Y aquí nos va a pedir depuración. Esperemos que el bloqueo no nos salga. Listo, permitir. Y acá la herramienta nos detectó pues lo que es la depuración, ¿no? Vamos a ver nuevamente a qué lleva. Es que lo está reiniciando demasiadas veces. Vamos a esperar el segundo reinicio. Listo, por aquí ya nos reinició el equipo. Vamos a dar permitir. Esperemos que no reinicie mucho, ya que ahí sí tardaría mucho de verdad el proceso, ¿no? Permitir. Y bueno, acá ya nos apareció, acá está lo mejor. Yo tengo varias siglas acá, lo que voy a hacer es colocar ya sea de CTO, que lo tengo aquí, o GTO. Listo, en este caso voy a colocar GTO y lo voy a dar change. Esperamos un momento, el equipo se va a reiniciar automáticamente y ya pues cuando se termine el proceso ya estaría hecho. Listo, ahí ya terminó el proceso, entonces ya se ha hecho, mi gente, y vamos a esperar que el equipo nos ascienda. Listo, entonces ahora para comprobar, como ya terminamos el proceso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá a activar Wi-Fi y vamos a descargar esta aplicación, mi gente. Ya, como esté conectado a Wi-Fi y ya no nos aparezca, es porque ya está, ¿no? Entonces voy a descargar Quick Short Marker. Voy a descargar esta aplicación para comprobar que ya la aplicación que me salía ya no está alojada ahí. Entonces muchas veces se preguntarán, pero ¿cómo lo buscó? ¿Cómo lo encontró? Solamente sé yo, mi gente, y he subido videos también que se hace bypass con esta misma aplicación. Es decir, un método no permanente. Pero ya con este método de la herramienta quedaría total permanente. Listo, vamos a esperar ahí, instalo. Y vamos a ver, mi gente, vamos a ver si es que en realidad nos ha quitado o nos ha cambiado esas APK por otras. Esperamos que se instale. Entonces, un momentico. Listo, ya por aquí lo vamos a abrir. Y la aplicación se llama SDYLL. Yo les voy a mostrar. Ese es
Bueno, el nombre no lo tengo, pero ese es el anuncio, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ya no lo tienen, mi gente, ya quedó permanentemente. No está esa aplicación, ya está borrada. Entonces, ya el equipo, como ustedes pueden ver, incluso ya conecté a Wi-Fi y no se me ha rebloqueado. Eso fue de todo, espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse a mi canal, dejar un buen like.